Esto es Consejos para tu Mascota de la Universidad Hispanoamericana. Hoy les vamos a hablar sobre las diferentes etapas de vida de nuestras mascotas y la alimentación de cada una de ellas. Como dijimos anteriormente, vamos a hablar sobre las etapas de vida de nuestras mascotas. Nuestras mascotas casi siempre van a tener tres etapas de vida, lo que son alimentos o etapa de cachorro, etapa de adulto y adulto mayor. En este caso vamos a iniciar por lo que son la etapa de cachorro. Esta etapa se contempla desde que nacen hasta el año de edad. En esta etapa hay características muy específicas. Obviamente van a ser cachorritos más hiperactivos, que van a querer jugar por todo lado, que van a ser tal vez más destructores, porque están en la etapa de aprendizaje. Entonces todo es sumamente nuevo. Un ambiente, la familia que va a tener, juguetes, la nueva comida, si hay más mascotas en casa. Y con lo que respecta a la alimentación, esta alimentación también va a variar. Son alimentos que tienen mayor cantidad de proteína, tal vez tienen mayor cantidad de multivitamínicos, porque ellos están en la etapa de crecimiento. Estos chicos en esta etapa, la línea, digamos, los huesos tienen una parte que se llama las líneas de crecimiento, que se van a ir estirando conforme ellos van creciendo. Entonces es una etapa muy importante que la alimentación es indispensable. En esa etapa es para que ellos crezcan bastante fuerte, su sistema inmunológico se desarrolle, que tengan una buena calidad de piel, de pelo y un buen crecimiento. Luego vamos a la segunda etapa. La segunda etapa son la que se contempla adultos, que va desde el año de edad hasta los 7 años. Entonces, en esta etapa, los requerimientos nutricionales van a cambiar. Son alimentos que se regula lo que son cantidades de proteína, la cantidad de los multivitamínicos y ciertos componentes que trae el alimento. Entonces, en esta etapa también tenemos que regular lo que es el peso, que es muy importante. Que no sean animales obesos, porque si tenemos un animal obeso, si no le regulamos nuestra cantidad de comida, van a ser pacientes que van a tener problemas articulares, problemas cardíacos, pacientes que van a tener problemas de presión sanguínea. Entonces es muy importante que regulemos la cantidad que les tenemos que dar de alimento. También en esta etapa ellos tienden a ser un poquito más sedentarios, van a bajar, porque ya no están en esa necesidad de andar explorando todo lo que se vayan a encontrar en casa, como que se vuelven un poquito más maduros. Entonces el alimento lo vamos a tener que estar cambiando. Cada vez que hacemos un cambio de alimento o transición, es muy recomendable que lo hagamos gradual. ¿Por qué? Para no tener problemas gastrointestinales. Si hacemos un cambio de alimento de un momento a otro sin que sea un cambio gradual, podemos presentar, bueno, que nuestro paciente presente vómito, que presente diarrea o generar algún tipo de alergia alimentaria. Y luego nos queda la última etapa, que es la de los más chineados, los viejitos de la casa. Se contemplan de los 7 años y más. Cuando ustedes tengan que hacer esa transición de alimento, es muy importante que en el supermercado o su médico veterinario se les recomiende. Los alimentos casi siempre van a decir alimento senior, alimento para adulto mayor o que digan 7 años más. Es muy importante hacer este cambio y más en la etapa de adulto mayor o de viejitos. Son alimentos que tienen menor cantidad de proteína porque tenemos que cuidar la parte renal de nuestros pacientes. También tienen menor cantidad de sodio para proteger la parte cardíaca de ellos y también tienen ciertas regulaciones en lo que es calcio, fósforo y demás para que sus huesos estén lo mejor nutridos en la etapa de adultos mayores. En esta etapa, ¿qué es lo que nos queda? Chinearlos al máximo. Casi siempre los viejitos pueden llegar a tener problemas articulares. Al tener problemas articulares no van a querer moverse mucho y al no moverse son pacientes que tienden a estar en obesidad o estar gorditos. Entonces tenemos que regularlos bastante bien para que no vayan a tener ningún problema de ese tipo. En la etapa de adulto mayor, que se vuelven más sedentarios, a uno como papá le toca darles una pensión, decimos nosotros como médicos. ¿Por qué? Porque es importante que estar haciendo exámenes de laboratorio, saber cómo está funcionando su riñón, cómo está funcionando su hígado, su parte cardíaca, estar haciendo monitoreos constantes con su médico veterinario para que estén en la mejor condición posible. Recordemos que con una buena alimentación podemos tener pacientes bastante sanos, desde cachorros hasta adulto mayor, con las recomendaciones de dosificación de alimento. Y también, aparte de las alimentaciones básicas que le acabo de decir,
hay pacientes que pueden llegar a tener enfermedades de corazón, de riñón, de hígado, que también existen alimentos de prescripción, así se les llama, o alimentos medicados. Entonces, su médico veterinario siempre les va a dar las recomendaciones que sean necesarias para su mascota. La pregunta que siempre nos hacen, doctor, ¿qué puedo darle a mi mascota de extra para que pueda comer aparte del alimento? Es muy sencillo, podemos darles vegetales, los vegetales están permitidos, los podemos cocinar, eso sí, sin aceite y sin sal. Podemos darles zanahoria, podemos darles zucchini, zapallo, chayote, eso se lo podemos dar casi que a libre consumo porque no son harinosos. Si quisiéramos suplementar algo harinoso, ojalá sea bajo recomendación médica para que saber que mi mascota no está en un índice de obesidad y no intensificar esos problemas de obesidad. Entonces podemos agregar eso. ¿Qué otras cosas podemos darle? Podemos darle proteínas. Por ejemplo, pollo. Si mi mascota come un alimento de pollo, le puedo dar pollo cocinado sin sal, sin aceite. Si comen res, le vamos a dar res. Si come salmón, podemos darle salmón. No es recomendable estar mezclando tipos de proteína para así no generar un problema gastrointestinal en ellos. Cosas que no podemos darle, por ejemplo, a los perros no podemos darles chocolates porque se causa algún tipo de intoxicación en ellos. No podemos darles, ojalá, frutas cítricas porque las frutas cítricas podrían llegar a generar algún problema estomacal como vómitos, como diarreas. Entonces, no uvas, no kiwi, no piña, no limón, no mango. Esos productos no se recomiendan para evitar un trastorno alimentario. Lo que es comida de casa procesada, por favor, evitémoslo para así no hacerlos pasar por un malestar estomacal a ellos. Les vamos a hablar un poquito sobre los principales mitos que nos dicen cuando vamos a castrar a una mascota. Uno de los principales mitos es, Doc, si yo la castro o lo castro, ¿se me va a engordar mi mascota? Ok, eso es un gran mito. Si yo como papá no controlo la ración de comida o hago el requerimiento energético que le corresponde ahora, puede ser que sí se engorde, pero eso sí yo lo permito si no la llevo a hacer actividad física o que esté jugando. Eso es muy importante. Cuando se castran, ellos se vuelven un poquito más sedentarios, no van a querer estar tal vez con tanta movilidad, se vuelven un poquito más pasivos y secundariamente se nos puede engordar. Entonces es mi responsabilidad hacer ese requerimiento energético bajo la recomendación médica y que estén haciendo actividad física. Luego, otro mito que existe es que tal vez no lo voy a castrar para que no se me vaya a hacer bravo o más bien que se haga bravo. Eso es un mito. Todos los perros y gatos o cualquier especie, yo siempre digo en perros y en gatos su gatonalidad o su perronalidad, lo llamo yo. Si van a ser con tendencia a ser un carácter fuerte o agresividad, por más que se castre, van a tener ya su carácter establecido desde que nacen, al igual un perro, al igual un gato. Pueden preguntarle también o que su médico le recomiende porque hay cierta literatura que a veces dice que se puede intensificar la agresividad en nuestras mascotas, pero eso es muy variable, también depende mucho de cómo yo lo crío y qué límites le voy a poner a mi mascota en todo lo que es el proceso de crianza desde que están desde cachorros. Otro mito que existe es que nos dicen que si no se castra, se le pueden hacer tumores mamarios. Es muy importante y siempre vamos a recomendar la castración para evitar eso. A mayor cantidad de celos, hay mayor estímulo a nivel de sus órganos, por ejemplo en las mamas, en las hembras, que puede ocasionar tumores mamarios. Entonces es sumamente importante lo que es la castración en nuestras mascotas para evitar ese tipo de problemas. En machos, otra de las recomendaciones es la castración porque podemos llegar a tener problemas de próstata, que se llama una prostatitis, que en el mejor de los casos puede ser nada más inflamación o en el peor de los casos que se nos vaya a hacer algún tipo de tumor a nivel de la próstata o quistes o abscesos prostáticos, que eso es bastante complicado en estos chicos. Y esto fue Consejos para tu Mascota de la Universidad Hispanoamericana. Recuerden que tenemos este y muchos consejos más para todos ustedes. No olviden escribirnos a nuestras redes sociales para poder contestar todas las dudas y consultas que ustedes tengan.